tardes. Es un agrado darle la bienvenida junto a Gloria Stanley a otro Almorzando en el 13 y nos acompaña en esta mesa de conversación preliminar un actor muy regalón de este canal, por supuesto, que tiene dos roles importantes, uno en el destillo en tiempo, Roberto Poblet. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias a ustedes, Gloria, por invitarme. Siempre hacemos una pequeña reflexión sobre los hechos de la semana. Estás invitado a participar en ellos si quieren. Gloria, ¿usted qué ha traído que haya sido la atención suya la semana? Mira, yo creo que voy a hablar de un tema que a mí me interesa porque se me están olvidando las cosas a largo plazo. Yo creo que me interesa lo inmediato. Y llegué tarde al programa, me retó la productora en el maquillaje, porque la verdad es que los tacos a uno la obligan a salir antes de la casa media hora o tres cuartos de hora, o sencillamente a llegar tarde nomás. Entonces, yo quiero que la restricción se imponga nuevamente. Mire que soy autoritaria, pero creo que esto ya no va para más. El estrés que uno vive diariamente es demasiado grande. Y bueno, tenemos que relajarnos con Roberto para poder salir de estrés. Así que me alegra que sea nuestro primer invitado, mucho. Yo traigo aquí un resumen de todos los últimos programas que ustedes han hecho y quería hacerle unas preguntas novedosas que nunca se han hecho ni a los periodistas. Siempre le preguntan a los actores qué sienten cuando uno besa a una actriz. A mí me gustaría saber, ¿qué sientes tú cuando, por ejemplo, te ha tocado dar besos con la Gloria? En Pascua, sí, en Navidad, ¿te acuerdas? Sí, en cámara. ¿Y era en cámara? ¿Sí, sí. ¿Era bonito? ¿Pero qué sintieron? Tuvimos nuestros hijos peleados después de porque mucho tiempo. Porque somos vecinos. Vivimos a una cuadra y media. ¿Sí? Y estaban esperándome las hijas de la Gloria para representarme que frente a las cámaras. No podía hacer eso. Pero, ¿te diste como...? O sea, lo creyeron, de verdad. Nos dio vuelta la entrevista. No está sirviendo pretexto para explicar que no era verdad eso. Sí. ¿Cuántos años llevan ustedes haciendo este programa? ¿De verdad? ¿No, en serio? Más de 15, yo creo. ¿Sí? Sí. El programa cumple 19 años. Pero antes, yo creo que usted, desde que empezó, esta primera vez que me invitan, yo quiero agradecer al señor director y a las personas que están acá, es la primera vez que me invitan a este programa. Y antes yo veía que la gente almorzaba, pero ahora un cafecito, o si no lo llevan allá y no pasa nada. O sea que después de 15 años me invitan y no, un puro café. Bueno, saludos de todas maneras. Bueno, la dieta que tú te has impuesto en la teleserie... No, está bien, en la cabeza de toda la producción. Está bien, tienes toda la razón. Yo tenía una preocupación respecto a la teleserie. He visto este antagonismo entre Andrés Correa y sí, tú, sí. Que parece que viene del colegio. ¿En qué colegio estaban ustedes? Estábamos en un colegio, supuestamente nosotros vivíamos en un barrio por ahí, estábamos en un colegio de esos colegios de barrio. Pero donde... no era mixto. No era mixto. Esta cosa de los colegios mixtos es una cosa relativamente moderna, ¿no? Porque habría sido... ¿Tú un colegio mixto? No, porque yo pensaba que habría sido para ti mucho más fácil... con Esperanza Silva, tener una actitud más de hombre cariñoso, porque ha sido tan agresivo con tu ex mujer. Pero todo lo contrario, yo soy muy cariñoso con ella, parece que ella es la que no recibe bien este afecto. No, yo creo que ese personaje, que Aristóteles se vuelve, es un tipo enfermo de cariñoso, es casi, ¿cómo se puede decir?, empalagoso en cuanto al afecto. Y eso es una de las cosas divertidas, porque el tipo no tiene términos medios, o ama u odia. Tú sabes, Gloria, que él está terminando un romance que le ha costado mucho desarmar con una niñita que es menor que tu hijo, ¿no? Sí, sí. Ha sido una cosa difícil. En la teleserie, perdón, Roberto. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, claro. No, no, en la teleserie. Usted está diciéndome nada que yo no veo la teleserie, entonces. No, le digo por si usted no quería tocar ese tema. No, es que yo quería decirle una cosa. Yo creo que yo soy fans de Roberto. Me encanta como humorista. Le sigo en todo su programa. Pero además se ha convertido en mi modista ahora y yo quiero hacerlo ganar plata. Yo quería decir que este modelito me lo diseñó Roberto. Sí, es verdad, lo estoy diseñando. Si le gusta, tiene trabajo, además. No es solamente la teleserie. Debería dedicarme en serio a eso. Con mucho gusto. Sí, porque yo he hecho algunos diseños para algunas personas, amigas mías. Por ejemplo, esta chaqueta la diseñé yo. Sí, pero me quedó un poquito aquí arriba, ¿no? Es que yo cuando tomé las medidas estaba un poquito más... Ah, sí, tienes razón. Sí. Entonces ahí fue el problema. ¿Vittorio? Vittorio Valentini. De alguna manera el personaje que yo hago es el que más juega, el que más inventa cosas. El Vittorio Valentini es una utopía, es un gran juego que él tiene una... Tanto es así que va a ser casi como un estereotipo de lo que él se imagina, porque es un tipo chileno, un pobre gallo que a lo mejor nunca ha salido de Chile, no habla italiano, por cierto. Pero el tipo, ¿cómo se imagina que podría ser una persona excéntrica y rara? El tipo va a diseñar. Hemos querido reunir todas esas ansiedades de Vittorio, ¿sí?, Valentini con unas imágenes especiales que tenemos de la boda de la infanta que a ver. Están en exclusiva para que usted vea ya, modelos vamos a hacer una crítica reales. Una crítica de la moda de todo. Veámosla, por favor. Thank you.
y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y ante su Iglesia. Jaime de Marichalar, ¿quieres recibir a Elena de Borbón, infanta de España, como esposa, y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Elena de Borbón, infanta de España, ¿quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí, quiero. Sí, pero quería hacer un clamor. No mostraron a una de las madrinas hasta que fue el trajeo de señas. Desgraciadamente no se dio y las personas que querían copiar van a quedar las ganas. Lo vamos a mostrar adelante. Todo el modelo del matrimonio. Tengo que decir, un momento que es muy artístico. Sí. Me aplace. Miren, se ponen de acuerdo que está en el Poblet, vas a la razón que hemos parado situaciones internales que no van andando en el TC. Desincente fue registrado cerca del de Falta. La riña de los cruzos fue torteo de orden que pinó la muerte de Guillermo Ramis Pizarro, Ruiz por el contrajo. Comienzo profundo los que no supervivieron, espiaron, y jefe, quien empieza en un accidente de copo. Comisión de exclamación la cara de putos, un sexto la madre de Oso en la vida. Publicidad que haga por Sacero Universidad de Chile en la nueva versión del clásico universitario por Copa Libertadores. Fue detectado en la undécima región el avance de la marea roja desde la zona austral hacia el norte. En Italia, el primer ministro Lamberto Dini obtuvo un importante voto de confianza. Con esta demostración, evita la caída de su gobierno, formado solo hace 2 meses. El Colegio Médico expresó su complacencia por la decisión del Senado de aprobar la certificación de la muerte cerebral con el fin de realizar trasplantes de órganos. Y después de este resumen de la semana noticiosa, vamos a lo que será nuestro primer bloque de información y de conversación en este programa. El tema es el análisis del año de gobierno. Este primer aniversario de la administración FEI se celebró en la moneda sin velitas ni champán. Cosa curiosa, pero muy explicable, por supuesto, porque el principal celebrante, el presidente de la República, estaba en gira en Europa. Sin embargo, quizás por ello mismo, es que muchos de los cercanos al gobierno y los no tan cercanos al gobierno tomaron el hacer el análisis de lo que ha sido este balance de un año en sus propias manos. El resultado, curiosamente, ha habido grandes consensos en lo positivo y en lo negativo. Lo positivo, sin lugar a dudas, el balance económico, la inserción de Chile en los grandes mercados internacionales. Lo negativo, sin duda, el manejo y la conducción en el campo político. ¿Qué viene después de este análisis y de todas las opiniones que han llenado los medios de comunicación en estos días? Probablemente un escenario político abierto al infinito, con posibles cambios de gabinete, con reestructuraciones de agenda y otros temas más que conversaremos esta tarde con nuestros invitados, que son protagonistas sin lugar a dudas del ambiente político que se vive en estos días. Tenemos con nosotros al presidente de la Democracia Cristiana, Alejandro Foxley, y al presidente de la UDI, Jovino Noboa. A los dos les doy la bienvenida esta tarde y a conversar rápidamente este tema porque yo creo que hay muchas cosas de qué analizar también con ustedes. Alejandro, yo quisiera partir preguntándole qué sabor le han dejado los comentarios de este año de gobierno que han sido hemos tenido un mercurio donde yo he señalado ahora había dos consensos en las opiniones de lo negativo y positivo. ¿Le ha dejado dulce, amargo o agridulce? Yo creo que ha sido francamente un muy buen desde el punto de vista de la solidez del avance, sobre todo en el campo económico, y usted tiene toda la razón. Creo que en estos momentos en los cuales en América están ocurriendo algunos hechos bastante inesperados y que generan mucha inestabilidad, yo pienso que el hecho que Chile siga con una tremenda solidez hacia adelante le da a las personas, a las familias en este país, que las cosas
que este primer año de gobierno ha mantenido un crecimiento de la economía, que el año 95 vamos a tener 120.000 nuevos empleos y que la economía va a crecer por lo menos un 6%. Ese dato fundamental en un mundo en el cual la situación económica en otros países muy debilitada. Habría que decir que lo satisface, porque usted de algún modo en la anterior administración algunas de las cosas que se hoy día a materializar. Yo creo que hay una continuidad que ya es, yo diría, un patrimonio nacional. Económica estamos haciendo las cosas bien. Y aquí tengo el Economist, por ejemplo, el último. Muy interesante que en este clima de tremenda inseguridad, Chile está en el quinto menor riesgo como país extranjera de una lista de unos 40 o 50 países. El próximo bloque vamos a hablar del tema económico, se nos está, quizá lo también, Hernán, pero vamos a lo que es más difícil, la parte negativa. Las numerosas se han hecho especialmente, como decía anteriormente, política de la actual administración. Usted sí que ha apuntado directamente a que falta política en el gobierno. Yo creo que el tema, francamente, mucho. De nuevo pongo un punto comparativo. ¿Qué está pasando hoy día en el gobierno de Francia o en el de Italia? O las dificultades que tiene el presidente Clinton, el Congreso, cualquier legislación, la fuerza republicana, la paralización de las elecciones. Vea lo que ocurre en algunos otros países en América Latina. En línea gruesa, el gobierno en lo político hacia adelante, tal vez no como quisiera, esto que de repente con algún mecanismo de decisión. Pero yo pienso que como un caso de democracia produce resultados, creo que Chile está... O sea, usted dice el mal de mucho consuelo también de los chilenos. Pero bueno, yo creo que es importante que analicemos aquí esta tarde del tema de se está desarrollando este país. Y yo creo que del presidente uno de Jovino, durante esta semana, de Andrés Alamán y su hacia el gobierno, muy fuertes en lo político. Usted ha dicho prudencia, que es importante, una afirmación bastante seria. Y por otro lado, Man que ha enumerado tiene con respecto a la conducción política, incluso apuntar al presidente de la República un jefe de gobierno. A decir que la oposición ha pasado de la a la guerrilla ya. Creo que no. Se hacen evaluaciones bueno, de la gente de oposición. En esta seguro que vamos a poder dar entendemos la cargo de conozco que el personal creo que y un proceso